Nosotros vamos, pero vamos a hablar de típico. Vamos con la reina del típico, María Díaz. Vamos a escuchar su música, saber su historia, sus orígenes, sus inicios. Realmente, nacida en Nagua, la cuna del típico, de donde son esos grandes artistas del típico, un estilo muy propio y particular de tocar merengue y de bailarlo por igual. Así que nosotros esta noche vamos con ella y vamos también a hablar de televisión. Vamos a hablar con Abraham Victoria y TDN, que es un canal local, pero ya con amplia difusión, un canal de cable que se ha ido preparando y se ha ido desarrollando para competir a nivel nacional. Así que nosotros esta noche esperamos que todos queden satisfechos y que todos también puedan disfrutar de este programa con el típico y la televisión local en Nagua. ¡Vamos! Blanca María Díaz Martínez, acordeonista, reina de la música típica, hija de Pablo Díaz y Dolores Martínez Lola. Desde niña le salió la inspiración de aprender a tocar como lo hacía su padre Pablo. Luego, muy jovencita, inició su carrera artística en Nueva York. La reina, como suele denominarse a María Díaz, en los ambientes merengueros, llevó su música y su arte por muchos puntos de Estados Unidos. De regreso en su país, continuó su obra al frente de su propio conjunto típico, hasta llegar a ser lo que hoy es, una de las mujeres que con más habilidad maneja el acordeón. Es además compositora y arreglista. María Díaz, la reina. Aprovechame que estoy gustosa. La reina. Mi saludo. Hola, y bienvenida. Cariño, qué placer. Adelante, María. Qué honor, ¿todo bien? Bien, bien. Gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Vamos a ponernos ahí el cinturón, por favor. Ok. Vamos a tener la seguridad. Mejor, primero. María Díaz, la reina. A su orden, así es. La reina del típico. Reina de la música típica. Del así típico, es. Como prefieras. Wow, no, sí. Como realmente se lo ha ganado. Sí, sí. Y como, o sea, realmente la gente lo ha aceptado y lo disfruta. Realmente así es. La verdad. Gracias a Dios. ¿Cómo nace María Díaz? Wow, es una historia bien larga, hermosa. Unos años vividos que me traen tantos recuerdos y tantas cosas bonitas. Desde muy pequeñita, yo vengo de un campo de aquí, de esta provincia, que se llama Del Guayabo, un paraje que le decían La Joya. La Joya. La Joya de Pablito. Bueno, vamos para La Joya de Pablito y Lolita, porque esa zona era muy reconocida por ellos, que eran como unos pilares ahí en esa zona. De ahí venimos. Ah, entonces, La Joya, pero La Joya tiene su joya. Sí. Que es María Díaz. Yo siempre le ando con ese nombre porque como la gente conocía tanto el lugar y esa era como una pieza clave, decir. La referencia de llegar allá. Vamos para donde Pablito y Lolita, mis padres, que eran personas muy queridas, muy reconocidas allá por la persona de la comunidad. Y ya tú sabes. ¿Y desde pequeña te identificaste con la música? Desde muy chiquita yo agarraba mi acordeón, creo que, bueno, decimos que lo traemos la sangre, eso nació conmigo. ¿Quién de tus padres tocaba? Mi papá era músico. Y mi papá, ese era su hobby cuando venía de trabajar. Todas las tardes. O sea, pero lo tenía era como una afición. Él era músico como una afición. Porque nunca fue un músico de formar un grupo, de tocar fiestas. Okay. Lo que yo vi en mi conocimiento desde niña era. Yo ya lo miraba practicando en la casa. Nunca lo vi que salió a tocar a una fiesta. Pero sí, ese acordeón, eso era algo inseparable, eso era su hobby, eso era su todo, ustedes, su instrumento. Aquí en Nagua se considera la cuna del típico, así de la música típica, sí, dominicana. Sí, y los grandes talentos, empezando por Don Tatico Enríquez.
con voluntad de tocar. Y el cieguito de Nagua. La leyenda de Nagua. O sea, realmente, y ahora en esta etapa tenemos a María Díaz. Tenemos a El Prodigio. Bueno, ¿cómo la vaina, Prodigio? Y a Giovanni Polanco. Giovanni Polanco. Giovanni Polanco con Omega, pero... Dígelo, Marcial. Díselo, Omega. O sea, que realmente ustedes son los que han marcado ese ritmo en nuestro país. Así es, hay unos cuantos que no trascendieron tanto, pero sí, hay muchos músicos. Sí, no, la provincia dio esos frutos. Ah, bueno, aquí es que están las raíces. Del merengue. O sea, que aquí hay que... deleitarse, y hay que tener mucho cuidado al tocar un merengue típico, porque estos compueblanos míos son merengueros que conocen muy bien. ¿Cuál es la característica de ese típico? Bueno, el seguidor del merengue tiene algo muy especial. Seguidor de nuestra música típica es que es un seguidor fiel, un seguidor celoso, que te sigue. Yo tengo seguidores desde el inicio de mi carrera que aún siguen conmigo, y al final del tiempo de tanto seguirme y querernos, somos compadres, ya entra se va creando esa familiaridad. Se va creando esa familiaridad y entra un entorno que tú te crees que son familia, porque ese seguidor fiel a ti. Mira, ¿hacia dónde vamos aquí nosotros? Este es el barrio, esta es mi zona, este es el lugar acá. En donde caminaba desde siempre. Aquí fue donde te formaste y donde sí, realmente empezaste a tener los inicios de la música. Sí, realmente yo desde bien chiquita. O sea, vamos ya hacia la casa. Sí, la casa paterna. Como uno dice, la casa de los. La casa, esa es mi casa. Mi esa casa nunca deja de ser mi casa. No, yo siempre porque... digo, yo voy para mi casa, pero mi casa es esta, en donde mi papá y mi mamá, que para mí, yo tengo dos casas. Esta que cuando ya ellos vinieron a la ciudad. Esa era la casa. Okay. Y la que tenemos ya en el campo, que esa es mi casa también. Okay. Esa es la casa. ¿Aquí nació María Díaz? No, yo nací, bueno, aquí casi me crié. Aquí no dejo de venir, aquí este es el entorno de mis vecinos, de mi gente, de los muchachos, si bueno, quieren. Porque vives aquí. Sí, sí. Vives aquí. Vivo en Santiago, pero... sigue siendo mi casa. Cuando digo vives aquí es porque aquí es que siempre estás haciendo todas tus actividades. Sí. Ahora mismo resides en Santiago, pero sí, tu vida es aquí. Sí, mi vida ahora mismo le estoy dando mucho cariño, porque tengo una familia muy bien formada, gracias a Dios. Una familia de 13 hermanos, aparte de todo lo que viene detrás, que se aproxima, que los sobrinos, que también somos una familia muy unida. Y casi todos viven acá, entonces... ese es mi estar, mi familia, mi tiempo libre. Arranco para acá, para Nagua, y fíjate que nos faltan día y noche para nosotros apapacharnos, darnos cariño, conversar. Qué bueno. Eso es, ese es el espíritu que se mantiene, sí, y que realmente uno siente. Porque, como si le dicen a uno, los verdaderos amigos son esos amigos de la infancia, donde no habían intereses. Donde eso, sí. Porque hoy en día mucha gente es por el interés. Donde había una vida sana, en donde había confianza, y a mí el amigo era amigo. Pero de todas maneras son cosas que hemos aprendido y que seguimos cultivando, pero los sí, porque la vida de aquí, de los pueblos, como uno dice, la vida en comunidad es más cercana, es más directa, y ustedes, o sea, uno se siente mucho más confortable. Sí, así es. Y eso no se pierde, esa esencia de nosotros, los dominicanos, que por eso nos gustan nuestros barrios, nos gustan nuestros pueblos. Siempre. Y esa identidad se mantiene. Sí, realmente siempre. En el caso de ustedes, que aunque son artistas con éxito, sí, con todo el éxito y la alegría, pero también ese calor... Amigos, mira cómo la gente... ¿no? Así mismo es. Y nosotros, realmente en mi caso, yo no dejo de abrazar a mi gente. Siempre he sido así. Desde muy pequeña
me quedé siendo una persona humilde, amorosa con todo. Y yo, la verdad, es cierto que no conozco el entorno de la persona que no saluda. Que ¿cómo uno dice? La arrogancia. La arrogancia no vive en mí. Ese espíritu del que se cree ya que llegó. La arrogancia no puede fortalecerse. No cohabita. En el sentimiento, ni en la familia. Ni en mis hijos. Es lo primero que les he enseñado a ellos. Que es mejor, más bonito ser humilde y ser como lo que uno es. Sí, porque la riqueza material es algo que puede estar, sí. Pues, se puede ir, venir. Además, no es lo que realmente da la satisfacción. No, y no eres feliz completamente si no tenemos esto al lado de nosotros, la gente, aquel que te vio cuando era chiquita, que siempre hay un personaje en el barrio que te conoce, una persona que es demente, que tú lo encuentras, que viene y te abraza, no importa cómo esté, y esas son la gente y las vivencias que no podemos olvidar. No, y también la gente que les da la mano amiga, sí, y el brazo, sí, de apoyo, sí, en ciertos momentos, cual que sea, sí, hasta, sí, en el momento que uno pierde a un ser querido. Sí. O sea, realmente son esos los brazos que uno siente para, sí, siempre. Sí. O sea, que dan la satisfacción de tenerlo cerca y de uno saber que, sí, que va a estar con ellos. Así es. María, empezaste a tocar aquí, en Nagua. Yo empecé a tocar, podría decirte, mirando a mi papá, en donde quiera que iba, porque tanto aquí en la ciudad como en el campo, siendo yo una niña, porque mi papá, ellos siempre eran celosos con nosotras, no éramos tan libres, nosotros nunca tuvimos la libertad de salir, de hacer vida en otros lugares, no, eran celosos completamente con nosotros, y yo siempre era una niña, una bebé para ellos, y siempre en la falda de ellos, y eso era lo que veía de mi papá, y nació conmigo, porque cuando mi papá, yo podía estar en el lugar que estuviera de la casa y jugando con mis hermanos, y cuando yo escuchaba que sonaban esa nota, que él llegaba de trabajar y subía los pies y agarraba su acordeón y los pies encima de otra silla, ya tú sabes, esa era la comodidad que la, y yo me le sentaba en el piso porque yo corría y esas notas me llegaban a mí dentro y se me quedaban. Cuando él soltaba el acordeón, yo lo agarraba, y todos los días en la mañana también me levantaba a inventar merengue. Yo me lo aprendía solo en los merengues. ¿Llegó a ver tu éxito? Él, sí, hay mucho, porque él tiene apenas 7 años que murió. Ay, sí. Y él se lo disfrutaba mucho. Bebía cuando yo venía acá, él me decía, déjame ir a tocar un seco, María. Déjame ir a tocar con ella una fiesta. Yo me sentía tan satisfecha cuando él decía, María, ya está llegando, y en la fiesta de la zona también me caía a mi casa, en Santiago. Vine a tocar un par de merengues contigo a la fiesta. ¿Tú sabes qué era lo que él iba a buscar? A tocar conmigo, porque ya ahí él ganaba de esa fiesta. Él tenía su ganancia. Él también decía, sí, yo participo, yo estoy contribuyendo, sí, yo, y a la vez, entonces tengo mi participación, beneficio. Yo venía y viajaba, y cuando llegaba a Nagua y había fiesta por la zona, me decía, María, yo te estoy esperando, que ahora llega, que yo voy contigo a tocar hoy. Y yo ya sabía lo que tenía que hacer. Y para mí eso era algo demasiado hermoso, tenerlo conmigo en la fiesta, pero era acompañándome. Y ya él era un integrante más del grupo por esa fiesta, ya tú sabes, llena de satisfacción y de alegría. Y mi mamá era una persona hermosa. Yo digo siempre, mi padre para mí era lo mejor del mundo. Yo no encuentro un pedestal en donde ponerlo. Quisiera hasta no, donde no pueda mirar. Bueno, y sentir también la satisfacción de que en tu comunidad... Sí. Tienes la oportunidad de que te hayan reconocido, sí, de que realmente podemos decir, este, sí, pueblo te ha apoyado. Aquí la gente me quiere mucho, porque yo siempre he sido igual, nunca he cambiado con ellos. Este es un parquecito que tiene una historia de algunos sobresalientes de acá de la provincia. Aquí te quiere bajar, ahí hay una estrella con mi nombre. Ay, pero vamos a ver esa estrella. Le doy el honor a mi gran amigo, un locutor de esta provincia, que un día dijo, porque fíjate, muchas veces el pueblo te quiere y las autoridades no hacen. Yo he vivido celosa con eso, pero eso se lo agradezco a Johnny Alberto Salazar. Es un locutor de aquí, de la provincia de Anagua,
Sí, un locutor que destacado. Que se empeñó, un locutor muy destacado, muy inteligente. Y muy reconocido. Muy reconocido y una persona de un muy buen corazón. Y voy a enseñarte con mucho gusto esto que salió de él, surgió de él y me dijo, de sorpresa me guardó esto. No, y te lo voy a enseñar eso, ahora. Eso demuestra su grado de compromiso y de humildad. De humildad. Al reconocer. Eso salió de él, eso no fue ninguna autoridad de más nadie. Yo ni Alberto Salazar dijo, voy a hacer esto para María porque ella lo merece. Al regreso. Lo que vale es el cariño de la gente. Esa identidad. La identidad de nuestra gente. Y seguir con ese amor y que la gente te quiera y te reciba igual. Vamos, vamos, vamos. Acompáñanos. Donde quiera que estés, vamos. Queremos ser parte de ti. Contacto. María Díaz, merenguera. Así que eso es un reconocimiento. Le agradezco a Johnny Alberto ese detalle, bueno, tan lindo. Está aquí Johnny Alberto también. Sí, está aquí mi hermano Adolfo Díaz. Aquí está Adolfo Díaz, músico típico, sí. Tu hermano, de los sobresalientes aquí. Aquí tenemos también Teodoro Reyes. El bachatero. El bachatero. Ese me recuerda a mi hijo. Cuando decía, se soltó Teodoro. Bueno, y en sus primeras palabras. Y son cosas, pero yo espero mucho más, porque aún estamos comenzando. Quién sabe, que se animen. A mí, yo satisfecha y contenta, porque realmente lo que vale es el cariño de la gente. Esa identidad. La identidad de nuestra gente. Y seguir con ese amor, y que la gente te quiera y te reciba igual. Para mí vale mucho más. ¿Y en la familia, a tus hijos, alguno se ha involucrado con la música? Ah, sí, tengo una eminencia que es un gran artista, percusionista, y tiene un grupo ahora mismo que tiene un año, ya celebramos, de que arrancó el grupo y es el grupo más pegado de la música típica ahora mismo. Ah, siguió en típico también. Sí, en Estados Unidos, el grupo de ahora. Ustedes no solamente ya se va a quedar en María Díaz o en tu padre, porque tu padre te dio la base. Sí, ahora, claro. Luego ya aprovechaste y pudiste destacar, pero también le estás creando ese mismo escenario y esa oportunidad a tu hijo. O sea, que vamos de generación en generación en lo que es con la música típica. Así es. Este es el Parque Tático Enríquez, porque aquí él está Tático Enríquez. Aquí está Domingo García Enríquez. Bueno, a la verdad que cuando uno viene y ve esos reconocimientos, uno siente ese, sí, como ese sudorcito. Cuando uno viene y ve este reconocimiento de las estrellas que le han hecho a ustedes, realmente uno se siente con un grado de satisfacción porque hay alguien que ha iniciado, pero también a la vez exigimos y queremos como que sea mucho más. Sí. O sea, ese busto que hay ahí a Tatico Enríquez. Creo que sí, que sí, realmente es algo penoso, es que pasa el tiempo. Y uno logra muchas cosas bonitas y en otras ciudades en donde uno viaja, en otra provincia que no son las que yo nací, que te hacen reconocimientos tan valiosos. Y entonces yo me pongo celosa y me siento mal, como cualquier artista, como todos, porque
tú siempre esperas que en tu casa te den de todo primero y luego los demás, que si te lo quieren dar, que te lo den, si piensan que lo mereces, pero si no te lo dan, tú no importa, porque esa no es tu casa. Pero sin embargo, yo siempre lo he dicho y lo retengo, que al artista debe reconocerse en vida, cuando uno puede disfrutar un premio, algo que te hagan en tu pueblo, si es que lo van a hacer, si es que sienten que uno lo merece, porque así yo me lo gozo, no cuando ya el artista se ha ido. Por eso el artista vive del aplauso. Pero claro. Y del reconocimiento. No, y eso te motiva a seguir adelante, que cuidándote de no hacer cosas, a pesar de que no tan solo, porque yo me cuido por mí, por mi integridad, por mi familia, y porque siempre ha sido así. Pero son cosas también que te hace asumir una responsabilidad de saber que... Son motivaciones estas. Sí, sí, es muy bonito y realmente yo creo que sí, que yo espero mucho más. Ahora que yo estoy así, con esta edad de una niña joven y bonita. Así es, así es. Pero es una realidad, No, y sobre todo que siendo un artista que se ha destacado, empezaste aquí, fuiste a Nueva York. Sí. Allá en Nueva York cosechaste el máximo de los éxitos. Así es. Regresaste y has apoyado siempre tu comunidad. Sí. O sea, eso es algo, una entrega real. Sí, así es. Y que uno tiene que destacarlo. No. Y siempre representando lo tuyo en donde quiera que va. María Díaz de Nagua. Hoy tienes fiestas aquí. Sí, vamos ahora a la playa más hermosa que tenemos acá en nuestro país, una de las más hermosas, que es la de aquí de Nagua, la Poza de Bojolo, en donde vienen muchos bañistas a disfrutar. Es algo muy espectacular. Allí tenemos una fiesta grande hoy, un encuentro con los nagüeros, con mis compueblanos, y yo espero que ustedes... Hoy es el día de los nagüeros ausentes. Sí, hoy es el día. O sea, te toca ahora recibirlos ahí. Así mismo es. Tocándole su música. Feliz yo, que imagínate que pueda ser yo una persona que venga a deleitar mi gente, que se siente y que se motiven de verme tocar. Para mí, déjame decirte algo. Yo te comenté sobre el premio, pero que me disculpen si el premio no llega o lo que deseen hacer aquí por mí. También estoy muy feliz y tranquila, porque lo que me llena y lo que me satisface es eso, el público y la gente que me quiere, y ser yo lo que soy, seguir siendo igual, abrazando a todo el mundo, eso es lo mío. Y tienes el máximo de los premios, porque tienes esa atención y ese cariño de todo el que viene y te disfruta y goza tu música. Tengo tantas amistades, tanta gente que me quiere, imagínate que siempre, constantemente, y el amor de mi familia, que es lo más grande, cuando tú te sientes tan querido, con el amor de mi familia y de mis hijos, yo soy la mujer más feliz. Yo me lleno grandemente con eso. De los tantos éxitos que has tenido en esta carrera, ¿cuáles son los que realmente siempre hay que tocar? Wow, yo tengo 18 producciones, que cuando grabábamos discos de larga duración, que eran con 12 temas, inédito en su gran mayoría. Y tengo un gran listado que la gente nunca se olvida, de merengue que me hicieron reconocer. Pero hay un ícono que eso no se puede quedar, yo no lo dejo, porque siempre la gente me lo pide y a mí me encanta hacerlo, porque es un pambiche bueno que se llama Cumandé. No me gusta verte sufriendo callado, no me gusta verte sufriendo callado. Ay, ¿por qué me parece que estás tan amargado? Ay, ¿por qué me parece que estás tan amargado? Cumandé para allá, Cumandé para acá. Hay un pasito al lado, hay otro para atrás. Así es que se baila, Cumandé para allá. Ay, así es que se baila, Cumandé para allá. Ese merengue yo me identifico mucho con él. Un merengue que se llama... Yo tengo una gran historia de temas que la gente conoce. Cañaveral, Se fue llorando, Tu regalito fue un gran éxito aquí. ¿Cómo dice Tu regalito? Óyelo, mi vida, mira mi amorcito, aquí yo te traigo este regalito, y agárralo que es tuyo, ay, cógelo que es tuyo. Con ese merengue llegué yo aquí al país, después de que cuando retornamos de Estados Unidos y de hacer una vida allá, llegamos con ese merengue aquí pegado, increíble. Y a partir de ahí, todos fueron éxitos.
los merengueros tradicionales, o sea, los merengues bailables de las orquestas que se han tenido, ¿han adoptado en algún momento merengues tuyos? Ese merengue, Comandé, sí, Comandé lo grabó una orquesta que se llama Caña Brava, creo que aún ellos están formados. Sí, creo que están en Boston. Sí, en Boston, ellos viven ese, en Estados Unidos. Ese fue uno de los merengues que ellos hicieron, muy bonito. Y la gran mayoría de los músicos, de los grupos también, tocan los temas míos, han grabado temas que han sido éxitos, como por ejemplo La Difunta, que lo grabó la Banda Real, y se pegaron. Es un tema que se pegó conmigo, sí, un tema que se titula La Difunta, y ellos lo grabaron. ¿Y ese decía cómo? De una muerte muy rarita, se murió doña Vicenta, y no le dio tiempo a nadie para cobrarle la cuenta. Oye, como lloraba doña Vicenta. Y entre ustedes los típicos, ¿hay unidad? Sí, hay unidad, porque nosotros cuando nos encontramos todos hacemos una vida feliz, nos abrazamos. ¿Hacen eventos en conjunto? Sí, muchas veces hay actividades que nos contratan juntos, nosotros mismos, pero coincidimos mucho y que a la gente le gusta unirnos. Hay una gran familiaridad dentro de nosotros, nunca... No se ha dado el caso de que un líder tenga una pelea, que esté enemigo, que por H o por R, no. En el género de nosotros, gracias a Dios, todos nos queremos, nos llevamos bien. En el caso de ustedes, las mujeres más destacadas son la vieja Fefa. Yo no soy celosa, no soy celosa. ¿Cómo tú has creído que yo no soy celosa? ¿Cómo tú has creído que yo te voy a defender? Y María Díaz. Sí, yo me siento muy, muy, muy complacida con ellos, porque somos pocas las mujeres, y sin embargo ellos cuando se encuentran con nosotros, en mi caso, me quieren, me respetan, se paran, me hacen el saludo, y siempre ha existido eso, y es algo muy bonito. Y yo digo, wow, muy bien, no importa la edad que tengan, la nueva generación, lo de la vieja generación. Están subiendo, están resurgiendo. Han surgido muchos grupos, hay muchos grupos buenos, muchachos muy capacitados, tremendos acordeonistas y de los demás instrumentistas, muy preparados. El merengue tiene una nueva cara, el merengue típico tiene una nueva cara, que es y se ha seguido y ha ganado un buen público también. Cada día sigo sumando más público, porque el merengue típico, como te contaba al inicio, que tiene un público que no se va, ese público se queda, y cada persona que llega y escucha un merengue típico y se enamora, se queda. Yo digo que para bailar el típico hay que tener el pasito, okay, hay que sí. Hay que entonarlo, hay que agacharlo. Tiene su truco. Tiene su truquito. Es bien sabroso, Hay que sentirlo. El bailador de un merengue típico se conoce. A veces uno se encuentra en un lugar, yo en Estados Unidos, en cualquier país que vaya, y cuando se paran a bailar, yo sé identificar casi de dónde son los bailadores. Dependiendo cómo el swing que lleven. Dependiendo del swing que lleven. Yo digo, ese tiene que ser de Nagua. Tiene que ser de Santiago, de La Línea. O, bueno, lo identificamos. En Baní se baila mucho típico. En Baní son locos, loquísimos. Bueno, me quieren. Óyeme, yo he hecho un público en Baní desde muchos años. Sí. Yo soy muy querida en toda esa zona, en todos los pueblos. ¿Y las giras a Nueva York son extensas o se han ido disminuyendo? Mira, increíble. Yo, si fuera por ellos, viajara casi cada 3 meses. Yo me quedo acá porque cuando estoy acá me siento bien. Cuando llego a Estados Unidos, que ese avión aterriza, yo digo, wow, llegué a mi casa, ese olorcito me llena, porque yo hice una vida. Yo llegué muy joven a Nueva York, allí me casé, nacieron mis hijos, formé mi familia. Y luego, ¿cuántos años duraste viviendo allá? Yo duré muchos años allá, como 25 años. Ah, eso, sí, toda una vida. Sí, no, ya, una vida. Y volver a ese frío. Y veníamos de gira. Entonces tengo una plaza bien amplia.
me reconocen mucho, tengo un gran público, es increíble. Bueno, tengo, yo digo, bueno, yo tengo dos ciudades, dos países. Me siento igual allá que cuando vengo aquí, cuando voy allá, trabajo mucho, me va muy bien, porque la gente me sigue, me apoya. No, ese apoyo del dominicano por sus raíces, sí, y sí, que realmente lo defiende. El dominicano se identifica y ha logrado imponer su cultura. En donde quiera, eso sí es cierto. Y apoyan el merengue. Y al menos en mi caso, recibo mucho apoyo de mi público allá. Trabajo bien, gracias a Dios. Me quieren, me apoyan y yo estoy muy feliz. Y le agradezco a todo el público que me quiere mucho, que se suman, que eso es un premio. Porque te quieren gratismente, cada día se suman a quererte, a apoyarte, a seguirte. Para mí eso es un gran logro, uno de los más bonitos que se puede, que tu público te quiera y que te siga. Que se identifique siempre. Sí, que siempre se identifica. Mira, está aquí recibimos ustedes, los turistas, en nuestra playa, la Poza de Bojol, es algo, una playa muy linda. Viene y disfruta. Y disfruta del merengue típico, del coco de aquí de Nagua. Hay muchas cosas bonitas aquí. ¿Hay algo nuevo que tiene María Díaz ahora? Nosotros recién grabamos un tema y tengo muchos proyectos porque hay unas cuantas sorpresas que vienen por ahí. Bueno, que de hecho ya la próxima semana. Yo soy una mujer que siempre tengo algo bajo la manga. Yo no me paro, yo no descanso. Yo soy una luchadora, una fajadora que me la paso inventando cosas. Y mi grupo siempre está trabajando, gracias a Dios, y siempre estoy haciendo algo. ¿No? Dentro de eso nuevo, ¿qué tenemos? ¿Alguna mezcla con nuevas generaciones, con nuevos ritmos? Mira, hay algo que se está moviendo. Bueno, yo te lo voy a dar de primicia, porque... Si ya es un compromiso y no afecta. Sí, no creo, porque de hecho ya pronto voy a tener un encuentro con él y es... un muchacho que surgió y es de nosotros, del género de dembow, que es lírico, una gran estrella, lírico, sí, es de aquí. Y yo creo que sí, que va a pasar algo entre nosotros musicalmente. Bueno, interesante, porque sí, esos nuevos colores, sí, y esa adaptación también para ese nuevo público, sí, es importante. La música, claro que sí, yo digo que todos los ritmos son importantes y gustan. Ahora, lo importante en esto es el contenido que se le va a poner. Así es, y sí, ya con una tradición que tú tienes de buena música, y ese público tan amplio, sí, también él tiene que aprovecharlo. Sí, ¿eh? Sí. Así que esa mezcla es importante. Sí, muy importante y por mí encantada, porque es un muchacho de aquí, de la falda de nosotros, y hay que apoyarlo, hay que tenerlo. Es algo muy, muy bonito. Ah, bueno. Bueno, pues nosotros vamos ahora a ver a María Díaz subiendo a la tarima, apoyando a su pueblo y cantándole a su pueblo. Vamos, sí, así es. Así gracias, María. Gracias a ustedes. Un honor, de verdad. Nosotros vamos. Vámonos, vamos allá. Hasta lo que tenemos hoy, que ya estamos al nivel de cualquier canal. No, ya la tecnología no es exclusiva. Exacto. Vamos, vamos, vamos. Acompáñanos. Donde quiera que estés, vamos. Queremos ser parte de ti. Contacto. Abraham Victoria, empresario de la comunicación,
propietario de Telecable del Nordeste, TDN, Estación Radial Premium 98.1 y del Anfiteatro TDN. Además, ha tenido que ver con el avance en inversiones importantes para el desarrollo de la provincia María Trinidad Sánchez, principalmente en las calles y las escuelas de cada municipio a través de la constructora Victoria S.A. Abraham. Bienvenido a Nagua y a TDN. Entra si puede. Y sal si puede. ¿Cómo si es? Quiere. Ah, no, entra si quiere y sal si puede. Así es. Bueno. Bueno, bienvenido aquí a nuestro espacio. Esto es una plaza. Tenemos ahí tuve un letrero de Anfiteatro TDN. Anfiteatro TDN. Es una de las cosas que aquí. ¿Qué significa TDN? TDN es la sigla de una empresa que se llama Telecable del Nordeste. Ok. Que opera televisión por cable, o más bien operaba hace 3 años el servicio de televisión por cable en toda la provincia de María Trinidad Sánchez. Entonces nosotros nos hemos quedado con lo que se llama los canales locales de estos pueblos. Porque okay. Te vamos a mostrar el control master, el estudio y esas cosas. Van a ver el control master que tenemos. Aquí todo en 4K, Blackmagic, tipo de bien sofisticados. Los canales nacionales ya tienen competencia. Bueno, por lo menos aquí en algo así, porque ellos en algún momento no pueden ser competencia nuestra, porque nosotros tenemos producciones locales que a la gente de la zona les interesa. Entonces, en ese momento la competencia está favorita. Eso es algo importante que se sepa, porque muchas veces nosotros los que estamos en Santo Domingo y tenemos la oportunidad de estar en los canales que desde allí emiten sus señales, perdemos el horizonte de que ya las comunidades tienen su propio ambiente. Correcto. Y tienen quien los presente, quien los destaque. Y esos son los canales que realmente influyen e inciden dentro de las comunidades. Exacto. En el caso de ustedes, ¿ya qué tiempo tienen ustedes de experiencia con bueno, este? Nosotros tenemos aquí en la zona 25 años. Haciendo televisión, bueno, en su inicio, muy precario, lógicamente. Como todos. La tecnología no era lo que es hoy. Comenzamos un pueblo pequeño, que han ido creciendo, y nosotros fuimos creciendo con ellos. Uh-huh. Entonces ya hemos dado el salto hasta lo que tenemos hoy, que ya estamos al nivel de cualquier canal. No, ya la tecnología no es exclusiva. Exacto, que era muy elitista antes. Sí, sí. No, y costosa también. Ya hoy hay esas facilidades que nos ayudan, porque un simple celular es una herramienta que nos da mucho valor y mucha oportunidad. Claro. Aunque también yo veo que tú tienes celulares, tienes cámaras, y tienes cámaras muy buenas, HD, 4K. Imagínate. Porque todo hay que hacer un balance. No, y las señales ya no lo exigen. Por ejemplo, sí. Color Visión es un canal que es HD. Sí. Y realmente la calidad de la imagen así lo exige. Sí, Color Visión siempre ha sido un canal innovador desde su inicio. Y además ahora en este momento que está dirigido por un joven de Nagua. Bueno, Ángel Laureano. Sí, muchachos. La verdad que se ha sentido el peso de Ángel. Ángel es un joven muy valioso de nuestra sociedad. Realmente lo felicitamos. Y después de su incursión en ese canal, lógicamente con el apoyo de los dueños. Sí, de Domingo Bermúdez. Correcto. Él mismo se ha posicionado donde debe estar. Sí, hay que reconocer que la labor que él ha hecho y como se ha involucrado en cada uno de los espacios, le ha dado un soporte y ha hecho que Color Visión siga siendo el principal canal del talento nacional. Sí, siempre ha sido así. Color Visión es el referente en el país. Sí. Fue lo primero que tuvieron color. No, y los grandes talentos nacionales que nosotros podemos decir, esa generación de los 80, correcto. Esos talentos, la historia de la televisión, lo que significó Freddy Veragoico, Jackie Núñez del Risco, la misma Nuria Piera con los años que tiene. Tenemos que destacar que de Nagua tuvo Soy la Luna. Soy la Luna. Que es de Nagua. De Nagua. Y prima mía. Ay. Tenía que ser prima mía para ser tan buena. Así que nosotros sentimos muy orgullosos realmente de que ustedes vengan aquí a Nagua, que den a conocer lo que se está haciendo, porque ya Nagua fue una ciudad muy apartada del país hace 10 o 15 años, porque teníamos una carretera que para llegar a la capital había que levantarse a las 4 de la mañana.
ya nosotros estamos a hora y media de la capital. Nagua quedó en un momento como en una situación incómoda geográficamente, porque cuando se venía tradicionalmente por la carretera Duarte, que había que pasar San Francisco, entonces el fondo era Nagua. Exacto. Y ahora con lo de la carretera Juan Pablo II, que es de Nagua, que no le llaman nada. Segundo que nos da la información. Es de Nagua, porque se llega a un territorio de Nagua. De lado. Que es al cruce. Si los samanés se sienten contentos con eso, digan que es de Samaná. No, pero también voy a hacer la observación de que deben de preocuparse porque en esa carretera aparezca el nombre de Nagua. Cuando uno viene viendo el kilometraje, se pone el kilometraje hacia Samaná como destino. Exacto. No aparece el kilometraje hacia Nagua. O sea, ustedes tienen que preocuparse por ir también construyendo ese espacio de visión y de acondicionamiento para que mentalmente la gente esté más cerca de Nagua. Es válido tu comentario, realmente vamos a promover eso, porque Nagua tiene tantos atractivos como lo tiene Samaná. Sí, no vamos sí, a decir, sí, sí. Samaná es una... No, no, una cada uno tiene su beneficio. Nosotros también tenemos sí. nuestro atractivo. No, y su historia, lindo, y su historia. Historia. Realmente, y Nagua tiene, que cuando se pasa por la comunidad de Nagua, o sea, por ese municipio, tienes la oportunidad de irte a Cabrera. Que Cabrera es un referente ahora mismo en el sentido del turismo. Cuando yo hablo de Nagua, hablo de la provincia. La provincia de Sánchez, Nagua como capital. Como capital. Porque estamos conformados por... En la provincia de Manuel Díaz Sánchez se compone por Nagua, que es su capital. El factor Cabrera y Río San Juan. Imagínate. Entonces tenemos mucho atractivo. ¿Sabes lo que es Cabrera? La villa más lujosa del Caribe. No del país, del Caribe, están en Cabrera. Tenemos uno de los espacios más interesantes. Estamos, con el perdón, Abraham, estamos descubriendo... secretos. ¿Tú sabías eso? No, no, secretos, porque claro? Muchos de los que tienen esas villas es en secreto. Esas son de las zonas exclusivas que no se ha empezado todavía a sacar hacia afuera. Bueno. La gente se sorprende cuando viene y ve la magnitud de lo que se ha ido haciendo en Cabrera, claro. Realmente. Ustedes saben que hace poco tuvo ahí la hija de Donald Trump, en un fin de semana, se pasó unos fines de semana, una semana completa en el río San Juan. En el campo de golf, en ese proyecto del campo de golf. En Playa Grande. En Playa Grande. Es un proyecto interesantísimo, que nos ha adquirido gente de muy alto nivel. Es un turismo diferente. Correcto. Porque no es el turismo clásico de hostelería, sobre todo el famoso todo incluido, sino ya es algo mucho más independiente. Y tú sabes, está Río San Juan. Sí. San Juan tiene la Laguna Grigri, la Playa Caletón, Playa Grande, y se celebra un dato, que ahora comienza lo que se llama el carnaval, el carnavareño, que te invito a que venga a hacer un programa especial de eso en Río San Juan. El único carnaval que existe, yo creo que en el mundo, pero por lo menos en este país, el único carnaval marino que existe. Marino. Marino. Las comparsas vienen en barcos. ¿Tú has oído eso? No es caminando en la calle, salen del mar en barcos y es de noche. Son cuatro noches espectaculares. No es a coger sol como en otros lugares. Ese es el mejor carnaval del país. Lo que pasa es que no se le ha dado la promoción. Bueno, de eso se trata que nosotros tenemos que hacer. Nosotros hemos asumido ese compromiso para dar a conocer el carnavareño. Y déjame darte otro dato. Hace dos años ganó el carnaval del año. Hace dos años el carnavareño. Tú sabes que después se hace un carnaval nacional. En la capital. Que es el que se va y se presenta en Santo Domingo, en el Distrito Correcto. Nacional, en la zona del Malecón. El carnavareño ganó hace dos años el carnaval del año. La gente no, nada más habla de otros carnavales, sí. Que no voy a denigrar los que son muy buenos. No, no, cada uno tiene su característica. Bueno, fíjate, es un carnaval que tú vas de noche y tú lo que tienes es un show. O sea, porque tú, entonces ya tú terminas tu carnaval y ya tú estás en fiesta. O sea, ese es un fin de semana que la gente tiene que sacar y venir a Río San Juan y ver lo que le estamos hablando. Vamos a seguir mirando la cosa. Vamos a ir ahora lo que es el área de prensa y el estudio principal de nosotros. En esta área aquí están los muchachos de prensa, ahí se redactan las noticias, se editan. Porque tenemos un noticiario que se llama InfoTDN, donde damos todo el acontecer. A noticias de la región, okay. No solo de Nagua, sino de la Carrera, de Cabrera, de San Juan, el Factor y hasta de San Francisco de Macorís. Okay. Y ustedes también hacen algo como corresponsal, tienen espacio a lo que ustedes le transmiten. Cada lugar hay un corresponsal. Pero ustedes le transmiten las informaciones de aquí
hacia otros medios de comunicación? A veces hay medios nacionales que nos llaman, uh-huh, necesitan una información y nosotros con mucho gusto se la facilitan. Hemos colaborado. ¿Sí? Ok. Este es el estudio principal. Croma, es lo normal. Tenemos un video wall, está apagado, y aquí hacemos los programas. Tenemos otro estudio más pequeño en otro lugar, aquí mismo, ¿no? Y aquí que producimos, aquí se produce el Info TDN, aquí producimos un programa de la UAS, hace con Croma regularmente. Luego hay algunos que ya vienen, tienen su propia escenografía. Escenografía y eso, sí. Pero también lo hacen fuera y lo traen y lo pasan. Ok. Bueno, o sea que ustedes tienen, ¿y qué cantidad de horario tienen de transmisión? Nosotros transmitimos, producimos al día alrededor de 6 horas. Ok. Incluyendo el noticiero. Exacto. Y así, y también retransmitimos algunos programas que nos envían de Santo Domingo. ¿Y transmisión general 24 horas? Sí, sí, sí. 24 horas. O sea, lo otro ya es contenido de películas y otros... videos y cosas que se presentan. Uh-huh. Incluso a veces el gobierno necesita una transmisión del presidente que va allí. Que nosotros nos ponemos cadena y transmitimos muchos actos del presidente. Oye, a nivel nacional, cualquier otro tipo de actividad que se ponga en contacto. Local, también, por ejemplo, ahora estamos en patronales, nosotros transmitimos regularmente en las iglesias, los cultos evangélicos, vamos a la iglesia católica, y siempre estamos en un contacto directo con la comunidad. Qué interesante. Uh-huh. Oh, esto es televisión. ¿Verdad? Necesitamos el apoyo de ustedes, los que están allá en la capital. ¿Es donde están los cuartos? Aquí estamos haciendo de tripa corazón. Aquí tenemos... Este nuevo proyecto que hemos diseñado para nuestro pueblo se llama Anfiteatro TDN. Oh. Esto es algo donde nosotros pretendemos fomentar la cultura y el arte en nuestro pueblo. Porque aquí tenemos el auditorio de la UAS, pero ellos tienen sus limitaciones, lógicamente, porque es una entidad académica que tiene sus compromisos. Ellos lo prestan a veces, pero no lo... Para el cine comercial, que la gente quiere ver, los jóvenes quieren ver, este espacio es abierto para eso. Muy interesante. Está hecho para obras de teatro, también para talleres, cursos. Tenemos aquí aire acondicionado, tenemos 160 butacas, pues ya tú estás viendo lo confortables que son. La pantalla de LED, de 100 pulgadas. Oye, pero es un gran apoyo a la comunidad. Hace una semana que lo inauguramos. Ya tenemos varias películas locales de jóvenes que han hecho películas. Vamos entrenando el día 31 con una película. Así que esto es algo que nosotros hemos hecho, no tanto como un negocio, vamos a decirlo per se, sino como un aporte a la sociedad, porque fíjate qué pasa. No, pero es un complemento a los niveles de comunicación que ustedes tienen. Aquí podemos hacer cualquier evento, se tramita, sí. Se graba, desde no, una disertación, ahora que llegan los espacios también donde personas quieren venir y exponer la puesta en circulación de un libro, que para ustedes es un elemento también de transmisión, okay. Porque pueden hacer eventos aquí y retransmitirlo para toda la comunidad. O sea, son cosas importantes y con un sentido de comunicación real. O sea, tú has creado toda una infraestructura en beneficio de la comunidad y de tu función directamente, que es la de comunicar. Así que de verdad te felicitamos con esa visión y viendo las carencias que tiene la comunidad, o sea, que tiene el municipio de Nagua. Algunas veces no debemos dejarle todo a los gobiernos. También nosotros como munícipes, como ciudadanos, tenemos también que ir construyendo espacios comunes que tengan la fortaleza y que tengan el cuidado necesario. Porque una de las quejas que siempre hemos hecho como de manera común es quejarnos por los mantenimientos. Sin embargo, aquí hay un doliente. Ese doliente eres tú y la comunidad tiene que respaldar este tipo de acciones. Yo creo que sí, la comunidad lo va a agradecer. Lo va a asimilar. Qué bueno. Aquí está la recepción de la oficina administrativa. Ahí está la parte administrativa. Esas son las chicas que cobran. Lo que tienen que el hacer. Personal de apoyo. Correcto. Que son los que realmente soportan la operación. Vamos a mostrarte ahora la estación de radio FM que tenemos, 18.1, una estación que tiene ya 20 años. 20 años va a cumplir, realmente. Transmitimos los 98.1.
Tenemos el programa estelar de nosotros, se llama Hablemos, de 7 a 9 de la mañana, que se transmite por radio y por televisión. Por el canal que ya tuviste, retransmitimos ahí, por eso tuve las cámaras y demás. Y déjame decir que nosotros estamos saliendo por los canales de Altís y de Claro, a nivel nacional. No solamente estamos en la zona. Pero el origen es de Telecable del Nordeste. Okay. Esas son las siglas. Ya estamos dentro de la globalización. Y se parece a CDN, se parece a CNN y todas esas cosas grandes que hay en el mundo. Oh, su propia identidad realmente. Entonces ya hemos creado una marca en la zona y ya la gente nos conoce así. Nos identifica en sentido general. No, la verdad que la labor que ustedes han hecho, primero el de romper con los esquemas de competir con la televisión nacional, porque en el mismo apoyo publicitario era difícil. Correcto. Porque todo se concentraba y se generaba desde allá hacia todos. Sin embargo, ya ustedes han logrado ir imponiéndose con el ejercicio profesional y con la identidad también de las comunidades, que ese es el gran beneficio realmente que hay con la comunicación local. Así es. Y que yo los felicito. Gracias, y gracias. Realmente estos medios están a tu disposición. No, gracias, gracias, Abraham. Y si tienes que retransmitir el programa, mándanoslo para acá que lo retransmitimos. Bueno, en otro horario. Eso es una bendición para nosotros, así que nosotros vamos, pero vamos a seguir apoyando e identificándonos con este tipo de trabajo y de talento en beneficio de las comunidades. Muchas gracias, por siempre. Gracias, de verdad. Finalizamos por hoy, pero finalizamos contentos, alegres y entusiasmados con la energía que nos dio este programa de hoy. Señores, María Díaz, la reina del típico, tiene su nombre bien ganado. Tiene su posicionamiento, el cariño del pueblo y también su esfuerzo y su talento hay que reconocerlo. Nosotros, esta noche que hemos podido tener la oportunidad de presentarles a ustedes desde sus inicios y lo que es esa herencia familiar que conlleva desde que ella lo hereda de su padre hasta ya su hijo está incursionando también en poder tocar el típico. Así que nosotros de verdad que nos sentimos satisfechos, nos sentimos contentos y alegres porque nos dio una visión totalmente abierta de el merengue típico, la historia del merengue típico, y también reconocer el gran esfuerzo empresarial y de visión que ha tenido en el mundo de la televisión de Abraham Victoria. Abraham, que empezó con la radio y ya tiene todo un emporio y todo un esquema montado de televisión nacional, porque ya las redes nos permiten llegar mucho más lejos, que el sacrificio tiene sus resultados. Y en esta noche yo espero que eso que le hemos presentado sea también para que ustedes les sirva como una motivación más de seguir hacia adelante. Así que nosotros vamos por hoy a concluir en este espacio y con la gracia de Dios volvemos la próxima entrega. Así que vamos.